La verdad, mi gente, que es increíble que salgan estas noticias. Y es que Daniel Sancho, por haber eh, presuntamente asesinado a Edwin Arrieta, a una persona y desmembrado y repartida, esparcida por eh, el vertedero, el mar y demás, parece ser que va a recibir una paga de por vida si fuera condenado a eh, cadena perpetua. Pues realmente, no, no, no me cuadra a mí que alguien le vaya a pagar. ¿Quién le va a pagar? Lo vamos a ver en este vídeo. También vamos a ver un poco la última hora y es que Rodolfo Sancho dice que estar, está dice estar muy contento con la defensa que está teniendo. Yo la verdad que no entiendo muy bien esto, el hecho de que esté contento con la defensa que está teniendo sobre su hijo. Realmente no paran de cometer errores. No obstante, vamos a escuchar eh, por informativo Telecinco. 5 esta última hora de, de hace un rato. Hoy, cinco días después, se han retomado estas declaraciones en la cuarta sesión de juicio contra Daniel Sancho. Uh -huh. Y en la salas se están escuchando las declaraciones de dos policías, uno de ellos que estuvo en la escena del crimen y otro que va a analizar los mensajes entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Y también va a declarar un médico del hospital de Copangán. Sabemos que Daniel Sancho continúa haciendo preguntas a los testigos y, según su propio abogado, preguntas muy inteligentes y sigue acompañado también. No es para menos, eh, tiene que ser pregunta inteligente porque realmente ha sido asesorado durante meses. Eh, él se está autodefendiendo, con lo cual eh, tiene, que, tiene que ser inteligente las preguntas. Por sus padres, por Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Y por cierto, Rodolfo nos ha dicho hoy que están muy contentos con la defensa de Daniel. Es extrañísimo que estén contentos. Yo que sé que ellos tienen que sacar músculo, que es lo normal y tal, pero bueno, es increíble. Bueno, vamos con la noticia. Este es el dinero mensual que recibirá Daniel Sancho desde España si se le declara culpable en el juicio. El Ministerio de Asuntos Exteriores presta asistencia a los condenados en cárceles con condiciones sensiblemente inferiores a las españolas. Yo no entiendo esto. Yo es increíble que por mis impuestos, no lo digo por Daniel, lo digo en, en general por todos, es increíble que por mis impuestos alguien que haya hecho algo mal por ser español con mis impuestos se esté pagando a eh, Pepito, a Juanito en Colombia, en Estados Unidos, porque ha metido la pata en Tailandia, porque ha matado no sé quién, porque ha atropellado a siete personas. ¿De verdad que con mis impuestos estoy pagándole a alguien que ha hecho una fechoría? ¿Le estamos pagando entre todos una paga a alguien que ha cometido un error tan grave? O sea, ¿puedo entender? ¿Puedo entender lo de la cárcel en España? Que tengamos que mantenerlo. Inserción, yo entiendo, las leyes son las leyes, lo que hay, no los vamos a matar de hambre, evidentemente, eh, tampoco le vamos a dar eh, televisión por cable y Netflix y demás, pero bueno, en fin, ya me entendéis. Pero que se le dé una paga me parece totalmente lamentable. Alguien que está fuera, que lo ha hecho fuera, eh, que se encargue Tailandia de, de mantenerlo como ellos crean conveniente, que no se respetan los derechos humanos, bueno, que no hubiera cometido nada allí en Tailandia, no está en España, lo ha cometido allí. En fin, vamos a ver de cuánto a cuánto asciende esta paga. Ya os digo que no es muy alta, pero no deja de ser una paga. Bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores presta asistencia a los condenados, como decía, en cárceles con condiciones sensiblemente inferiores a las españolas. Es decir, que cárceles que son eh, peores, digamos que. Eh, ya sea por derechos humanos, insalubridad y demás, presta esta ayuda. Es decir, que, por ejemplo, a lo mejor me imagino que en Estados Unidos no habrá paga. Porque entiendo que es un país que está a nuestro nivel o incluso mayor, ¿no? Bueno, el martes 9 de abril comenzó uno de los juicios más mediáticos de nuestro país en los últimos años, el de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha acusado de asesinar premeditadamente al médico colombiano Edwin Arrieta. Bien, la Fiscalía de Tailandia, eh, la familia del asesino, eh, del asesinado y de la defensa de Daniel Sancho, trabajarán durante casi un mes, decir las dos partes. Eh, por donde iba. Se espera que finalice el día 3 de mayo. La única forma, eh, lo, lo hemos estado viendo antes en otro vídeo, la única forma de que acabase el juicio antes del 3 de mayo es que confiese. Mañana confiesa, por ejemplo, Daniel Sancho, y como mucho pasado ya hay un dictamen, ¿vale? Pero tiene que confesar. Mientras que no confiese, confiese hasta el día 3 de mayo va a haber juicio, ¿vale? Bueno, endulciar qué pasó exactamente aquella tarde y eh, que le a justicia dicte, en la justicia dicte sentencia, ¿vale? Bueno, el hijo del actor Rodolfo Sancho podría enfrentarse a la pena de muerte o a la cadena perpetua y lo que es insalvable es que pase una buena temporada en una de las cárceles de Tailandia. Se está hablando también de que lo van a trasladar a una, a una de mayor protección, de máxima seguridad, a Daniel Sancho, con lo cual eso no significa que sea mejor cárcel, sino que quizás sea una de las que peor tratado vaya a ser por los allí presentes, ¿no? Al final con lo cual eh, va a tener que tener mucho cuidado y ojos en la espalda para que no le pase nada. Ahora bien, Daniel Sancho contará con una ventaja respecto al resto de los presos. La embajada española en ese país se encargará de atender a los presos españoles y trata de paliar, en la medida de lo posible, las condiciones no siempre eh, adecuadas en las que cumplen eh, condena a nuestros ciudadanos en el exterior. Yo con esto no estoy no estoy de acuerdo. Es decir, si él ha cometido algo, una fechoría en Tailandia y la cárcel es peor que las nuestras, lo compensamos dándole una paga. No me parece justo. Yo creo que él eh, es consciente de lo que ha hecho, eh, lo ha confesado incluso. Y no es un caso que tú digas, bueno, es que no sabemos si ha sido él, venga, vamos a prestarle ayuda. No, no, no. Es que todavía no se ha dictaminado y, y desde agosto ya sabemos quién ha sido. En fin, además de hacer un seguimiento continuado de su situación y prestarles una ayuda económica. O sea, yo estoy flipando que con mis impuestos yo esté pagándole a Daniel Sancho por hacer lo que ha hecho dinero. Aunque sea una parte ínfima, porque evidentemente entre todo es una parte ínfima lo que cuando se podría utilizar para otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, eh, ahora bien Daniel Sancho contará con una ventaja respecto a la del resto de los presos. Y es que la embajada española en este país se encargará de atender a los presos españoles y trata de paliar en la medida de lo posible las condiciones no siempre adecuadas en las que cumplen condena nuestros ciudadanos en el exterior, haciéndoles seguimiento y con una paga que vamos a ver de cuánto es. Aquellos presos que están detenidos en cárceles con condiciones sensiblemente inferiores a las españolas, nuestras oficinas consulares les entregan una ayuda económica mensual para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Aseguran desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, ellos solo informan, esto es lo que hay, eh, constitución, leyes, llamarlo como queráis, esto es lo que hay, estaremos más o menos de acuerdo. En, en teoría esto debería de cambiar, para mi, mi opinión. Bueno, esta cuantía como máximo puede alcanzar los 120 euros mensuales, pero tiene una condición, siempre que su familia o llegado, no puedan proporcionar la ayuda. Es decir, que si Rodolfo Sancho demuestra y, y Silvia Bronchalo que no tienen trabajo, que no tienen posibilidad económica, la embajada le pagaría el dinero, que la embajada somos nosotros. La embajada española, pues somos nosotros los que aportamos ese capital, ese dinero. Me parece lamentable, ¿no? Eh, entiendo que pueda ayudarse una persona española que ha ido a un país extranjero, que tenga algún tipo de problema, y yo entiendo que se le ayude eh, de algún modo, en información, incluso económicamente, algún, durante algún tiempo, pero si ha cometido algún acto ilegal. Yo lo dejaría desamparado, sinceramente. ¿eh? Insisto, si ha cometido algo ilegal. O sea, si vas a un país, tienes un problema con papeles y tal, que te ayude la embajada, es lógico, ¿no? Eh, pero de ahí a una persona que ha hecho lo que ha hecho, yo sinceramente no entiendo muy bien cómo están las leyes. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Os parece esto justo? Un saludo.